La situación que se da con lo no hablado, ¿qué es lo que no se ve cuando una persona decide dejar de sufrir, como dijo mi amiga Mónica, y no, bueno, citando a otro, por supuesto, a un especialista, ¿no? Y no quitarse la vida, cuando decide dejar de sufrir. Entre este no decir, digamos, en el que también estamos los medios, porque reitero, nosotros no publicamos suicidios, muchísimo menos de adolescentes. Solamente se hace cuando se trata de personas públicas. Mucha gente tiene la costumbre de andar, de publicarlos, de viralizarlos y demás. Tiene que ver con un efecto réplica, ¿sí? Un efecto catarata, no con un ocultamiento de algo que está sucediendo. De lo que sí se puede hablar es de estadísticas, de prevención y demás. Hoy, en el Día de Prevención del Suicidio, que hay una marcha muy importante en la capital federal, tengo simplemente estos tips. Insiste que hay que hablar abiertamente de suicidio y hay que hablar con las personas con tendencias suicidas. Hay que hablar. Hay que hablar. Hay que ofrecer ayuda, a ofrecer teléfonos para que puedan pedir atención médica. Hay que formar a los profesionales para que detecten personas con riesgo suicida. Sabemos que más del 90% de las personas que se suicidan la semana anterior ha estado en el médico. Incluso si tenemos la sospecha de que alguien tiene una idea suicida, se le pregunta abiertamente, oye, ¿no estarás pensando en quitarte la vida? Se le pregunta abiertamente, ¿no estarás pensando en quitarte la vida? Es demasiado tabú y eso es peligroso también. Hay una serie de estudios que demuestran que hablar de suicidio reduce significativamente los suicidios. No es verdad que si sale una noticia sobre un suicidio, luego lo vayan a imitar, porque las estadísticas son las mismas. No hay nada comprobado al respecto. Reitero, en todos los códigos de éticas periodísticas está esta premisa de que no se publican suicidios a menos que se trate de personas públicas. ¿Pero qué es lo que no se publica? No se publica la mecánica, la explicación de cómo, del cómo se quitó la vida. Lo que sí está comprobado es que si ofreces ayudas, si ofreces posibilidades, las personas se pueden agarrar a más sitios. Así que hablar, 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 hablar. ¿Qué es lo que nos decían los chiquitos que vinieron aquí hace 2 semanas? Que no sucede porque los papás estamos ocupados. Que no sucede, o sea, pero no es porque no queremos y demás, sino porque siempre nos ven ocupados, porque no nos quieren interrumpir, porque prefieren que no les digamos que están mirando en el celular, porque un montón de cosas. Yo les quiero compartir en este pequeño tramo que le dedico al tema y reitero a todas las personas que se especialicen en esta temática, que están invitadas a participar de este programa, que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con la prevención de personas que puedan estar pensando en este momento en quitarse la vida, a que se animen a contarnos qué es lo que están haciendo, qué es lo que pueden ofrecer, de qué manera pueden trabajar, porque realmente es o sea, las pocas cifras que nosotros conocemos al respecto son elocuentes. Ayer las analizábamos aquí cuando hacíamos la producción del programa y quiero decirles que en materia de intentos de suicidio, lo que está registrado, porque a veces se confunde el síntoma, a veces se oculta, a veces no se dice, a veces esto se transita en una casa, por ejemplo, y no se llega a la salud pública. O sea, piensen en la cantidad de veces que ustedes han escuchado, no sabes lo que le pasó a fulana de tal, que, no sé, o tomó pastillas, o se quiso cortar y demás, pero que no llega una persona a ser hospitalizada. O sea, piensen que estos números que yo les voy a compartir están relacionados con lo poco que se puede recoger en una estadística hospitalaria, ¿ok? Acá no están ni los médicos privados, ni las clínicas, ni los episodios que suceden en los domicilios y demás. En el año, en lo que vamos de 2022, hubo 106 intentos de suicidio. No los tenemos fragmentados por edades. Hubo 106 personas que intentaron quitarse la vida. Estamos en el mes de septiembre. De esas 106, 3 terminaron con su vida.
Pero hay algunos números en los que yo digo, o había más prolijidad en la llevada de estadísticas, o fueron un verdadero desastre. En 2018 hubo 174 personas que intentaron quitarse la vida, de las cuales 11 cumplieron con su cometido. O sea, un 6%, el doble que ahora. De todos modos, reitero, nosotros estamos ahora en el mes de agosto. El año pasado, en 2021, fueron 150 intentos los registrados por el equipo de salud mental del hospital. 11 se quitaron la vida. 11 suicidios a razón de uno por mes de los registrados en el hospital. El año con más registros, o sea, les recuerdo que estamos recién en septiembre de 2022, el año que más supera es el 2018. Le siguen el 2019 con 159 intentos y 6 concreciones. Y el año que más suicidios se registraron a razón de uno por mes fue el 2011, donde hubo 86 intentos, pero 12 muertos. Son cifras, y sí, son cifras, pero son cifras que le sirven a un equipo de salud para planificar. ¿Ustedes se acuerdan cuando insistíamos tanto en la pandemia y había tanta reticencia por parte de salud a decirnos cifras y cuántos fallecieron? Bueno, no hay manera de planificar en ningún lugar si no es con mapas, con estadísticas, con cifras, con registros. No hay manera de planificar. Entonces, no hay nadie que te vaya a poder prometer nada si ese que te promete no sabe lo que pasa. O sea, si te habla de cosas que no sabe, o sea, sobre las que no tiene datos. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Y reitero, siempre los datos. Porque son los datos los que te hacen tomar decisiones. ¿Sí? ¿Cómo se decide, vamos a ponerlo en el otro extremo, cómo se decide dar vida a través de una neonatología? Que es algo que venimos discutiendo y debatiendo al calor de si alguien reclama o no reclama. Desde hace decenas de años se habla en San Pedro de que tengamos una neonatología, una bienvenida a la vida para aquel que tiene menos posibilidades porque nace prematuramente. Pero ahora llegamos al borde del ridículo. ¿Por qué? Porque no hay datos. O sea, cuando pedimos los datos de neonatos, como la mayoría son derivados a otros lugares, o sea, como todo, la totalidad son derivados a otros lugares, no sabemos si cuando le preguntamos a la gente de SADIB por el funcionamiento de la neonatología que van a tener ahí, tampoco todavía tienen datos. O sea, y los datos que van a tener que sumar en SADIB son no los de San Pedro, van a tener que sumar los de la región. Si van a tener que sumar los de Varadero, los de San Nicolás, los de Ramallo y demás. Pero no para que el servicio solamente sea privado o público, sea rentable, sino para ver si es sostenible en el tiempo. Más allá de que los fondos te los provea el Estado, cuando algo no se puede sostener en el tiempo, vos no tenés el dinero para decir, bueno, el mes que viene lo voy a poder pagar, como nos pasa ahora con los discapacitados. ¿Por qué nos pasa? Porque no hay números, porque no hay cifras, porque no hay planificación. Lo digo porque en los próximos meses se va a estar decidiendo o van a estar llegando alguna aparatología para la instalación de una neonatología en el hospital. Y hablaría de un gobierno inteligente la posibilidad de que acuerden dónde vamos a tener una neonatología para que sea sostenible en el tiempo y sea la mejor que haya en toda la zona. Para que el equipo de salud mental tenga claro sobre qué va a estar trabajando, va a tener que tener todos estos números y con esos números va a tener que poder defender en cualquier reunión, decir, miren, nosotros estamos con este problema y tenemos que solucionar esta cuestión. Hoy, en el Día de la Prevención del Suicidio, conviene tener a mano saber a dónde se recurre, a quién se llama, dónde uno puede ir a consultar, porque de este tema no se habla. Y hay que hablar. Hay que hablar porque es un tema serio, porque requiere de que tomemos nuestras propias decisiones y que si hasta ayer el Centro de Ayuda a Prevención del Suicidio, el teléfono al que podía llamar, solamente funcionaba durante toda la jornada, menos de 12 a 7 de la mañana, como si tuvieras que tener un horario,
es porque no le hemos prestado atención a los datos que surgen como un gran cachetazo hacia toda la población. Es menester que esta decisión que ayer tomó tardíamente el Ministerio de Salud de la Nación de proveer de un 0800 con atención y con call center a quienes necesitan ayuda, se replique en cada uno de los pueblos donde, por no hablar, terminamos chismeteando sobre lo que le pasó a fulano o a mengano en algo que no sé si se pudo prevenir, pero por lo menos podríamos intentarlo. Hemos tenido una cantidad muy, pero muy importante de muertos, de personas que deciden, como dijo mi amiga la periodista, dejar de sufrir o quitarse la vida. Sin galera. Sin galera radio. Me va a decir, Lili, no vas a decir nada de Magdalena. Bueno, yo hice mi pequeño homenaje en Radio Cuarentena, muy pequeño, ¿no es cierto?, desde aquí, sobre lo que ha sido la vida de Magdalena Ruiz Guiñazú, esta periodista entrañable para todos nosotros, una maestra de periodistas, pero no porque no solo por su actividad y su profesión, sino por las cosas que se arriesgó a hacer durante su vida periodística en los años más peligrosos de la República Argentina, su relación, bueno, el haber sido integrante de la CONADEP, la primera mujer que le dio un espacio en medio nacional a las madres de Plaza de Mayo, la que se animó a preguntar en dictadura lo que nadie se animaba a preguntar, la que se tomó el té con Arguindegui y le dijo, mire, usted sabe muy bien lo que está pasando acá, tenés que tomarte un té con Arguindegui, ¿eh? Te tiene que invitar a Arguindegui a tomar el té. Bueno, esta mujer maravillosa que fue escupida, o sea que hacían fila para escupirla en los afiches que se ponían en las calles cuando se trataba la ley de medios en la República Argentina, es la que sin guardar rencores se fue trabajando. Como dijo ella una vez que le entregaron un Martín Fierro, haciendo lo que más me gusta, he pasado toda mi vida. Y realmente lo hizo con muchísima decencia. Y bueno, lamentablemente ha tenido que ser víctima de todo esto, pero creo que tras su deceso pasa nuevamente a ser reivindicada en función de todo lo que le dio a la República Argentina. Pero bueno, me preguntaban recién, ¿no vas a hablar de Magdalena? Bueno, hablé el jueves a la mañana, le hicimos como unos 10 minutos de Magdalena, así que si lo quieren ver, está almacenado en www.laopinionsemanario.com.ar o en nuestro canal de YouTube Sin Galera TV.
En Mitre 1330 está el Tete. Ahí tienen pastas bien caseritas, con la salsa que elijas, comidas frías y calientes listas para llevar a la mesa, bebidas y postres y los ricos pastelitos. Pedilos al 424-828 o por WhatsApp 322033. Antes de terminar el programa de hoy, en la última hora, vamos a ver si podemos abordar un poco el tema de lo que viene pasando en el ámbito deportivo con la violencia en el fútbol. Este sí. Caso, bueno, hoy tuvimos noticias respecto de la suspensión de un técnico que se llevó el equipo. Resulta que porque tenía una sanción, se llevó... Me llevo todo. Sí. Fútbol violento. Suspenden por 5 años al jugador de Las Palmeras que golpeó a un árbitro. La semana pasada, una nena que estaba viendo un partido de fútbol, bueno, en Río Tala... creo que fue en esas mismas circunstancias. Que le pegaron el piedrazo. O sea, empezaba a revolear piedras y tuki. Y el que arrancó, me parece que fue el señor este. Sí. Por lo que habían dicho testigos ahí en el mismo partido. Vamos a ver si antes de terminar el programa de hoy podemos hacerle un lugar a este tema. Dale. TAP San Pedro te lleva y te trae a donde vos quieras, a cualquier punto del país y también al exterior, porque tiene habilitación nacional e internacional. Son puntuales, son responsables, son cordiales con el pasajero. Reservá 598925558246. Yo sentía, viste, que como que ya te empieza a pasar esta de que decís que algo te quedó inconcluso. Que hoy, cuando estaba hablando de los 13 millones que Bernie va a destinar a la comisaría, yo decía, bueno, ¿para qué alcanza? Sí. Porque alguno que ha pintado algo, qué sé yo, en los últimos tiempos, refaccionarios, 13 palos. Bueno, los 13 palos están destinados principalmente al tema de los calabozos, porque en las requisas que se hacen habitualmente, los calabozos de San Pedro son inhabitables, no se puede alojar presos ahí, sin embargo los alojamos igual, están absolutamente hacinados. Pero bueno, dijo que se iba a hacer para eso y para otras refacciones. Los que vamos habitualmente a la comisaría, porque tenemos distintas coberturas y demás, sí, además de que ya es un edificio emblemático, porque sus características de construcción y demás, o sea, un edificio antiguo, bueno, que tiene sus particularidades, entre otras, qué sé yo, sus pisos, sus paredes, algunos, preservarse los también, mármoles, ¿no? Las persianas y todo, que no le importan a nadie, obviamente. Sí. Pero bueno, la planta alta. Ya le dieron con machimbre y todo, la planta alta, donde es la casa del comisario, la escalera de mármol, todo demás. Bueno, yo le pregunto a cualquier persona que trabaje en cualquier lugar, ¿se puede trabajar en las condiciones que están trabajando los policías? Y es una cosa, pero inhumana. Y recuerdo que hace poquito tiempo fui, entro con el celular prendido y las veo a las chicas ahí con un ventilador que les puedo asegurar que ninguno de ustedes lo pondría en su casa, porque bueno, entre que tenía el cable pegado con otro cable enganchado a una zapatilla que iba enchufada en un enchufe que no era enchufe. Gracias que no ha pasado nada mayor. Es impresionante cómo nosotros tratamos a nuestras fuerzas de seguridad y después le reclamamos que nos defiendan. O sea, ¿pero el vos tipo te acordás que está ahí, la campaña para comprar el fax? Ahí, sí, tenés razón. Y la de los... Esa de sí, buenos días, te habla tu jefe de seguridad liliputiense. Me ha pasado un poco descuidado últimamente. Me he enterado por otros medios por ahí que te han agredido, que te han dicho no sé qué cosa, ahí fea. Pero bueno, no te preocupes. Ya tengo el ploteo listo, como está ploteado el Lili móvil, para ir a la casa de este sujeto, porque fallé en la seguridad, y plotearle todo el automóvil, si tiene automóvil, o el caballo en este caso, se lo voy a plotear, como está ploteado tu auto, ¿eh? Así te defendemos un poco, porque si no, viste, se me va de la mano, Lili. No puedo con todo. El Lilico, sería el Lilico. Mi jefe de seguridad. Mirá, mi jefe de seguridad. Que vos tenías seguridad y falló también. Claro, mirá que hoy voy a ir al pochoclero. Y te falló, menos mal que te pide disculpas. Claro, me pide disculpas, sí, menos mal. Bueno, en línea está Eduardo Oliver, es el presidente de la Liga de Fútbol Infantil. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, Lili, buen día. Bueno, lamentablemente vienen siendo noticias por la violencia. Y bueno, en tu caso estás en el fútbol infantil. Sí, sí, sí. Veníamos hace rato sin situaciones de este tipo. Bueno, el fin de semana pasado pasó algo que no está bueno. Bueno, el fin de semana pasado conocimos la noticia de una nena que había sido atendida porque había recibido un piedrazo. Sí, sí, en Río Tala. Ajá. Pero bueno, eso excede a la Liga Infantil porque dentro del marco de la organización de la Liga Sanpedrina, la Liga Mayor, digamos. Claro. Pero en la Liga también hubo sanciones para la gente de la Liga Mayor. Eh,
No sé de qué sanciones la Liga Mayor, no las desconozco. Claro, en la mañana de hoy nosotros publicamos la suspensión por 5 años al jugador de Las Palmeras que golpeó a un árbitro. Este es lo vi ayer en el boletín, sí. Sí. Y sí, tiene que haber sanciones ejemplares para que de alguna manera u otra se entienda que no es este el camino. Y también se suma, la mentalidad. Claro, y se suma que hace pocos días fue el tema de la hinchada de Mitre, era, ¿no? La hinchada, la que venía de Independencia, no, la que venía de claro, que venía de Santa Lucía, y que se armó ese lío en el Club Central Córdoba y quedó gente ahora que ya no puede entrar más a la cancha. Sí. Bien. Hay un grado de violencia que se refleja cómo estamos viviendo, me parece. ¿Vos decís que aumentó en este último tiempo? No sé si aumentó en el último tiempo. Justo pasaron un par de situaciones media, más o menos en simultáneo, pero hace rato que la gente está intolerante, que ante una situación, algún fallo arbitral que consideran que lo está perjudicando, enseguida se exaltan, enseguida el insulto, enseguida increparlo. Yo te hablo más que nada de lo que es fútbol infantil, que es lo que, o sea, que es lo que nosotros manejamos y tenemos en el radar, y que estamos siempre haciendo hincapié, que estamos tratando con criaturas de entre 6, 5 y 12 años. Vos sabés que esta mañana nos enviaban el mensaje, digamos, de gente, digamos, que se expresa en redes sociales, que dice nosotros seguimos defendiendo y demás. Aún con la sanción en mano, ¿hay gente que sigue defendiendo al violento? Sí, porque, no, o sea, lo que cuestiona la sanción, justificando el accionar de la persona X por un fallo arbitral. Claro. Que el árbitro es una persona que está, más allá de que tiene una retribución económica, pero es insignificante, digamos, no vive, ninguna persona de los que dirigen fútbol infantil viven de eso. Tienen una retribución y como cualquiera de nosotros se equivoca en su trabajo, ellos también se equivocan. Hay que tener más tolerancia, hay que saber que, por lo menos lo que es fútbol infantil, estamos en una etapa formativa. Que no es solamente ganar un campeonato, ganar un partido, se está formando personas, los chicos se están, bueno, ahora por ejemplo con lo que está pasando con que tenemos los dos géneros, tenemos femenino y masculino, ¿sí? Los chicos se interrelacionan entre ellos, me parece, desde mi punto de vista, más allá de la parte deportiva, también una cuestión social muy importante. Y que es eso lo que donde hay que hacer hincapié, donde que tenemos que tener el eje de que estamos formando criaturas. En un deporte, sí, que es el deporte más pasional del mundo, me parece, sí, también. Que hay una competencia, sí, la competencia tiene que existir para que el deporte se desarrolle. Pero tiene que ser una competencia sana. Y los formadores, que son los técnicos, o las técnicas, en este caso, o sea, en el caso femenino, son lo que tienen que ser las personas más pensantes que en el momento. Porque están dándole un ejemplo errado a los chicos o a las chicas. Claro. Y no es el camino. O sea, hacemos nosotros en las reuniones que tenemos semanalmente con los delegados de los clubes, hacemos mucho hincapié en eso. Después es muy difícil, porque gente que tiene una personalidad, gente que tiene otra, gente que lo toma de una manera, gente que es más racional y entiende que la cuestión no es por ahí, es por otro lado. Claro. Hay un montón de situaciones de situaciones que es difícil de manejar, que todo el mundo sabe que hay sanciones ante este tipo de situaciones y aún así siguen con ese tipo de faltas. Yo no sé qué pasará por la cabeza de los chicos, digamos, que practican cuando ven todo esto. Y esta mañana, cuando nuestros compañeros me pasaban lo que nos había escrito la gente del infantil de San Martín, sinceramente me sorprendí un montón
respecto de, digamos, cómo aclaran y que después no responden, digamos, a lo que nosotros publicamos. Dice, queremos informar que nuestro profe Eugenio está a disposición respecto a cualquier explicación que necesiten. También la institución que representamos pone a disposición toda la información para que las opiniones como, según se pudo reconstruir, nunca vimos un papelón, tengan nombre y apellido, así podemos saber quiénes pueden ayudarnos a resolver problemáticas que tenemos. Les dejamos lo que presentamos el lunes en la reunión de delegados, donde compartimos con todas las instituciones nuestra situación, adjuntamos la planilla que no se presentó y la ponemos a disposición de quienes la requieran, quizás la negligencia. Intentamos contactarnos para que nos dieran la famosa planilla, que no sabemos qué dice, y no nos respondió nadie. No sé si es un perfil trucho o qué es. ¿Ustedes tienen ese dato? No sé, desconozco, no. Pero la planilla que hace mención en el informe del tribunal, sí, es la planilla de juego, que cuando se retira el director técnico se lleva la planilla. Ajá. Una, digamos, si bien tiene un peso, esa acción que llevó adelante tiene un peso en cuanto a la infracción que cometió, sí, pero no tiene sentido que se la haya llevado. Es, digamos, yo creo que es parte de la bronca o de la calentura que tenía este muchacho en el momento. Sí. Yo creo que si después lo piensa, no tiene sentido lo que hizo. Claro, bueno, pero acá ya, cuando nos contestan, cuando nos responden esto, ya tuvieron tiempo de pensar. Por eso digo que, ¿qué tendría de vinculante que publicásemos eso? No, porque la planilla de juego es fecha, horario comienzo, la firma de cada nene que participó del partido, cambios que se hicieron, el jugador que entró a sustituir a otro, y los goles, ¿no? Digamos... Sí. No tiene mayores datos, mayores precisiones que eso. Bien. ¿Y quiénes serían Infantil en cuanto San Martín? Al descargo, ¿cómo? ¿Con quiénes habría que comunicarse para Infantil San Martín, que digamos lo llamamos antes de la publicación y no tenemos manera de contactarnos con ellos? No sé quién maneja el perfil de las redes sociales, pero hay gente a cargo del club que te podrían... calculo que no tendría drama de por lo menos darte una respuesta. Sí, sí, no, o sea, para saber aire, realmente qué es lo que quieren expresar, porque no entiendo cómo después de semejante situación todavía es nuestro querido profe, qué sé yo, cuando es alguien que no dio un buen ejemplo. Sí, o sea, leyendo y escuchando el comentario o el mensaje que te mandan es justificar un accionar en base a un fallo arbitral. O sea, si el árbitro se equivoca, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera y no. Claro. No pasa por ahí, no va por ahí. Supongamos que el árbitro se equivocó, que perjudicó a San Martín. Sí. No pasa nada, no se muere nadie. O sea, es un deporte, estamos enseñándole a los chicos, claro, y a las chicas, sí. Cómo se juega, cómo las reglas. La convivencia con el rival, que es un rival, no es un enemigo, va por ese lado. Es muy difícil en un universo de tanta cantidad de gente que tenemos alrededor de la liga infantil, claro, que todos tengamos las mismas ideas. La verdad que no he tenido la oportunidad de hablar, lo conozco, la gente de San Martín la conozco, yo hace muchos años... de andar en el fútbol, la conozco a toda la gente que anda, no he tenido la oportunidad de hablar personalmente. Yo estoy seguro que, o sea, el frío después se habrá arrepentido de haber hecho lo que hizo, porque en realidad termina perjudicando a los chicos. Sí, lo importante sería que tras este episodio... Los chicos viven una situación anormal, digamos, no la catalogo de papelón o no papelón, cada cual tendrá su forma de ver las cosas, pero una situación anormal donde no terminan un partido de manera normal, digamos, no pueden terminar de jugar el partido, el nerviosismo, todo lo que agarrea una situación de esta. Bueno, yo creo que siempre lo más productivo es, después de estos episodios, hacer algún tipo de carta abierta, sobre todo en las redes, ¿no? Para que los chicos vean realmente lo que piensan los grandes y que no siga la violencia verbal después, ¿no? Que se da en las redes sociales y que hace que un chico, a lo mejor, pueda llegar a malinterpretar de que todo esto está bien. Sí, yo creo que lo que hay que hacer acá, o sea, lo que
los adultos que estamos a cargo, tenemos algún tipo de responsabilidad, es hacer una autocrítica profunda y ver dónde se está fallando. Porque ya te digo, no estuvo bueno para esos chicos haber terminado el partido de esa manera. Después, si el técnico está bien o mal expulsado en cuanto a criterio del árbitro, y pasa por una cuestión de criterio, de interpretación, de haber estado en ese momento, de saber qué situaciones se fueron viviendo y suscitando a través de la jornada para que el árbitro haya tomado esta determinación en el último partido. Un montón de cosas que ni yo ni vos las podemos saber porque no estábamos en el momento. Eduardo, aprovecho para hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el universo de chicos que se mueven dentro de la liga que te toca dirigir? Perdón, no te escuché. ¿De cuántos chicos estamos hablando cuando hablamos del universo del fútbol infantil? Y no te sé decir el número exacto porque si todos los días se están sumando chicos y chicas que se van fichando, pero hay alrededor de 2.400, 2.500 chicos. Mirá vos qué oportunidad que tienen ustedes de hacer docencia y decencia con los chicos. Sí, mirá, nosotros iniciamos lo que sería el fútbol infantil femenino. Sí. Una iniciativa nuestra, de nuestra gestión. Y esta semana estábamos contabilizando, teníamos 584 nenas fichadas al lunes de la semana pasada, en cuestión de un año y pico. ¡Qué bárbaro! Y ahora para el próximo torneo que comienza la semana que viene, hoy finaliza uno y el sábado próximo arranca otro, el torneo de Hermanos González, en homenaje a los González que fundaron el Porvenir. Sí. Se suma una categoría más de fútbol, o sea, lo que sería femenino, y seguimos creciendo, está buenísimo. O sea, muy impresionante. ¿Y qué vinculación tienen ustedes con toda la gente que trabaja en salud? En algún momento se hizo este año, a principios de año, en el Club Paraná, que iban los chicos, pero no me acuerdo si eran de la escuela o del deporte. ¿Qué vinculación tienen con la gente de salud para detección temprana de cualquier tipo de situación? El operativo lo gestionamos con el doctor Sayago en ese momento. Sí. Y bueno, se hizo todo un trabajo, más que nada para llegar a los chicos que por ahí no tienen la posibilidad de ir a un consultorio, hacerse ver, porque por ahí hay gente que no tiene red social y por ahí el sistema, más allá de que el sistema de salud es bueno, por ahí es medio burocrático llegar a conseguir un turno. Entonces sí, lo gestionamos de esa manera, se organizó y se llevó a prácticamente toda el universo nuestro, que es, yo siempre hablo del universo del fútbol infantil. ¿Y cómo sigue ahora la vinculación? Y en algún momento, antes de finalizar el año o al principio del año que viene, habrá que hacer otro operativo. Claro. Porque quedaron algunas cosas inconclusas con respecto a algún análisis. En este momento, sin apurar, no me acuerdo. No. Pero quedaron algunas cosas por hacer. Bueno, vamos a volver a preguntar seguramente antes de fin de año. Gracias, Eduardo, por atendernos. Bueno, saludos. ¿Quién va ganando ahí donde estás? A ver, ¿qué estás viendo? Recién arranca, no, está jugando mi hijo, estoy en Capital. Ah, bueno, y yo llamándote, claro, obviamente. Recién arranca, listo, chau. Listo, vale, saludos, chau. Claro, justo le interrumpí cuando empezaba el partido. Por eso estaba medio distraído, claro, viste, al principio. Es hora de los masajes. Sí, se puede llamar a Spa Móvil Colibrí. Spa Móvil Colibrí de María e Imanol, 546777. Recuerden que hoy Spa Móvil Colibrí sortea aquí en Sin Galera una sesión party, un spa party para dos niñas. Así que la niña ganadora podrá invitar a su amiguita, llamen 420-100 y participen del sorteo. Bueno, quiero ir a la carnicería El Pampa con mi amigo Marcelo Carillo. Le gritaba Martín ayer por la tarde. Pellegrini dice que no existe la inflación en Carnicería El Pampa. No. Sigue manteniendo algunos precios. Otros, lamentablemente, han subido un poquito, pero hay novedades la próxima semana, me dijo Martín. Estamos tramitando todo para traer los mejores precios. En Carnicería El Pampa, los mejores cortes de carne vacuna, de cerdo y embutidos. Pellegrini 2615. Dijo Tadeo ayer a la tarde, ya viniste con el veneno, flaco, dice, con los bizcochitos de la panadería.
día San Martín, que los comemos acá como si fuesen gomitas. Los mini bizcochitos. Los mini bizcochitos, qué ricos que son. No parás con el mate. Y a esta tarde hay que pasar San Martín 1530. Recuerden que está abierto de lunes a lunes, ¿eh? No hay feriado, no hay domingo. Siempre abierto 66-7057 si querés pedir para que te lleven a tu casa. Mirá lo buenos que serán, que mi hermana Ana, que es el paladar más exigente de toda la familia, quiere el pan, el redondito, livianito, que compras y le das un toquecito así, tac. Claro, y yo digo, este pan no da ganancia porque no pesa. Escúchame, lo que están haciendo también, que es la solución para todas las familias, es la pizza preparada, lista para ir al horno. Ay, sí, las vi. Con quesito, con condimentos, con aceitunas, con todo. Sí, aparte hacen todo en el día, eso es lo que más me gusta. Bueno, dale la dirección de la panadería San Martín. Ahí en San Martín, 1530, casi llegando a Rómulo Naón, y podés pasar también, pedir para que te manden a tu casa. 667057. Me están diciendo que mandaron al arriero a buscar los caballos del señor que quería que le saque una foto a la de él. A la yegua de él, chicos, me hicieron una canción, todo. Yo quiero que sea el hit de esta temporada, la canción que compuso, es Pancho, ¿no? El que la compuso, que le ganó a Gaby Torres. Gaby, tenés que hacer una canción mejor que esa, ¿eh? ¿Por qué no le sacas una foto a mi chota? Vieja chota, busca mi chota. Basta. Te vas a tener que esperar mucho, niños, mucho, no, Gaby Torres, te vas a tener que esperar mucho, 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 claro. mucho. Para esto no hay copias en Reina Batata. No, Reina Batata es original, tiene todo lo que vos necesitas para la oficina, para hacer tus trabajos de artística, libros de cuentos para entretener a los niños y que no escuchen estas canciones provocativas. 340017 es el teléfono donde por WhatsApp vos podés enviar el documento para que Reina Batata lo imprima. 25 de mayo 902. Bueno, necesitando el volquete, dijo Mabel. Volquetes Montes. Servicio de traslado de residuos de construcción podrá. Escucha, Vicky, vos que pedías allá para la limpieza de todo. ¿Viste? El volquete se lo contratás a Montes, ¿entendiste? Exacto. Dame el celular otra 472-874. Es Capicúa, mirá. El teléfono de Volquetes Montes. Braulio, del barrio El Matadero. Divertidos. Me trabé. Que falleció. Súper divertido. La semana, ayer. Sí. Qué renegado. Menos mal que me hiciste acordar. Sí. Renegado. Bueno, falleció el jueves. Le damos las condolencias a su familia. Sabemos que escuchan siempre este programa. Sí. Y bueno, el jueves realmente cuando nos enteramos nos dio una enorme tristeza. Porque bueno, al igual que el comandante José en sus tiempos, todos los días participaba. Sobre todo en el programa de César Rotundo. Sí. Pero bueno, los sábados acá, infaltable, Braulio. Carolina Sofía, biodescodificación. Hablábamos hoy de algunas opciones para sanar algunas partes del cuerpo y del alma. Carolina Sofía es una de esas oportunidades. Revisa tu historia, conocete mejor. Consultas por WhatsApp al 3329-676714. En Instagram, caro.sofiabiodescodificación. ¿Esto es cierto que esta casa que pintaron toda de verde con la vereda amarilla acá enfrente de la biblioteca es del sindicato? Ahí van a dar los cursos del sindicato. La están preparando. Pero es un lugar hermoso. La están preparando. ¡Ay, qué buena noticia del sindicato! Se vienen cosas muy buenas. Esto está haciendo Marcelo Mosteiro. En ese lugar, sí. Están adaptando todo para... es más, va a funcionar como una casa de la cultura. ¡Qué bárbaro! Porque van a dar muchos talleres... Nunca me da notas, Marcelo, ¿eh? A ver, vamos a tener que hablar con Marcelo Mosteiro. Mirá qué notición este. Hay que tramitarlo. Una casa de cultura y la educación que funcionará frente a la biblioteca, donde prevé el dictado de cursos, talleres y eventos. Un lugar precioso. Va a ser como un centro cultural. Sí. Bueno, fíjense que está al lado de Howard Johnson, toda la casa pintada con un verde precioso. Sí. La vereda se hizo todo con una mostaza, sí. Muy llamativo. Pero yo no sabía que eran los empleados de comercio los que estaban haciendo esto. Se vienen a ese lugar y están armando, tratando de que esté lista antes del fin de año. Mira cómo me voy enterando de una noticia que tenemos que escribir ahora, Marcelo Mosteiro. Mira cómo me voy enterando. 8 minutos faltan para las 12.
Redistribución en Bonorino 175 tiene todos los productos Cremigal y Paladini. Si tenés un comercio, comunícate con Redistribución 423458. Bueno, Topito, ahora te voy haciendo un tip de noticias hasta, claro, la última hora. Quiero hacer... No, que quiero poner el tema de los accidentes, que es lo que dijo la gente respecto de el mapa de los accidentes de tránsito que dimos a conocer esta mañana. Dale. En Parada Cero Food Bar están los más ricos menús. Tablas de fritos, fiambres, milanesas, pizzas, parrilla, rabas. Parada Cero Food Bar, Pellegrini 865, para delivery 326161. Bueno, tengo mensaje de María del día de ayer. ¿Se acuerdan, María, la que estaba en la escuela del paraje La Bolsa, que la llevaron después a vivir al hospital de Santa Lucía y que después le alquilaron una casa en Pueblo Doyle? Bueno, ayer me llamó para decirme que la casa donde ella está se vende, que ella quiere saber a dónde va a ir a parar. Entonces me dice, Lili, ¿usted no podrá decir que me lleven de nuevo para la escuela? Y yo digo, estamos todos locos acá. O sea, que compramos un problema afuera y demás. Y ahí les mandé, envié un audio que no he logrado escuchar yo, que me manda María en el día de hoy, porque no sé si habrá solucionado o no habrá solucionado su problema. No sé si estamos en condiciones después de pasarlo al aire, si se puede pasar o no se puede pasar. Dale. Ahí está, a ver. Me dijeron que anda buscando una casa, otra casa, pero ¿y es lo mismo? ¿Y cómo hacemos? Porque si yo tengo que llegar a la casa, ¿dónde voy a ir si no tengo otra casa donde ir con mi hijo? Le entiendo. Claro, el tema es, yo creo que, no puedo decir el dicho de Bernie, pero, o sea, el que la invitó a venir a San Pedro le tiene que buscar una solución, porque no es el pueblo de San Pedro el que se va a hacer cargo de un problema que compró alguien. Que la trajo. Sí, él y todos los demás que estuvieron ahí cómplices. Claro, bueno, no sé si debía él y todos los demás que estuvieron ahí de cómplices. ¿Querés un verdadero cambio de energía para tu casa? No te preocupes más, te paso el teléfono de Roberto Poli Rugia, Sustentator. Energías renovables te da la solución. 695328. También acaba de haber muchas novedades con Sustentator. Bueno, aquí voy con el GPS hasta la oficina de mi compañero Rafael Flyman, que está meta redacta, que te redacta, que te redacta, que te redacta. Así que ahora voy a meterle un poquito de la página nuestra. Se va a fundir la compu. Acá me dicen que el miércoles cumplió años Ilse Tetamanti. Vino Fernando Panciroli a contarnos. Fue directora muchos años de la Escuela de la Buena Moza. Para mañana, que es el Día del Maestro, un saludo para ella. Cumplió 94 años, así que saludos por el Día del Maestro. ¿Alguien quiere que saludar a algún maestro por acá? ¿Alguien tiene un maestro preferido? Sí, o sea, no pueden salir los mismos de siempre, ¿eh? O sea, necesitamos nuevos maestros. A ver, claro, ¿qué maestro? Nuevas generaciones. ¿A qué maestro distinguirían en este momento de jardín, de primaria, de secundaria, un maestro maestro? O sea, ¿quién se considera un hipermaestro en este momento, un supermaestro, un maestro de la hostia? Yo saludo, pero no soy. ¿Cómo se dice? ¿Maestro, maestre? Objetivo. ¿Maestri? ¿Maestri? Maestruli le pongo, seño. Como de Susana Jiménez. Seño. Seño. Señorita, señorita. Señorito. No. Bueno, no nos metamos en quilombo. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dale. Arbel Dulce Detalle te propone que te conviertas en una líder Arbel. Llama a Paola Almada, 15-59-21-92 o 439-451. Arbel Dulce Detalle está en Oliveira, César 74. Qué lindo es ver a la policía de San Pedro con sus nuevas unidades. Espero que el comisario las cuide y también las personas que las conducen. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Aparte, la gente las agarra a piedrazos. Qué popular se ha hecho esta foto. Ahora les voy a mandar otra más a los chicos de la producción, de Sergio Berni cortando la torta. Sergio Presidente. Yo no sé si la torta Sergio se refiere. Sergio Presidente, sí. Decía la torta. La torta que le hizo Guacone. Ahí la estoy viendo. Claro, Sergio Presidente con la bandera argentina, todo, le hizo la torta, lo invitó a comer a su casa y todo. O sea, porque es amigo de Guacone. ¿Qué era, de dulce de leche? No sé, pero yo quiero saber a qué hace referencia la torta, porque el Banco Provincia anda festejando los 200 años con una torta. Guacone le regala una torta a Berni. Y yo la torta, en estos tiempos, la relaciono con la torta de plata que...
la torta de plata. Pero en este caso, bueno, está cortando la torta Sergio Berni con... A mí me gustan los detalles de las fotos. A ver, vamos a analizar. El detalle de la foto para todos los que nos escuchan por la 91.5. Torta celeste y blanca, tipo bizcochuelo decorado, con el sol, la bandera con el sol, obviamente. Dice Sergio, presidente. Viste que viene Sergio, me dijo así. Con banderita argentina, crema chantilly, entiendo, y crema de manteca, que es la crema de color celeste. Con la bandita, con lo cual esto quiere decir que la mandó a hacer alguien. Puede ser Ivana Panes y Torta, que me hizo unas tortas espectaculares. Oh, no sé, sí, dónde la compro. Vamos a ir. Las manos de Sergio Berni son de uñas muy arregladas, muy, muy arregladas, de uñas limpias. Es una señal muy interesante respecto de lo que yo miro. No sé lo que ustedes miran en los varones, pero yo generalmente miro, sí, como tiene que ser, manos yo, delicadas. Las manos delicadas, sí, a las manos desgastadas, digamos, por el trabajo rudo. Bueno, ¿no reloj, es médico, Berni? Sí, es cirujano. Bueno, es cirujano, es militar, cirujano. Es de este todo, es abogado también, es un tipo muy, muy preparado. Bueno, camisa negra. Tengo la camisa negra, hoy mi amor, está... ok, bueno. Sonrisa y dientes parejos, o sea que ya los tiene preparados para gobernador. Es una camisa de las de outdoor. Es una camisa de las que se usan para cuando vas al bosque y esas cosas. Ah, ok. Y porque por ahí venía a apagar el fuego. El reloj negro, ¿sí? Que no es un reloj muy ostentoso, pero sí es un reloj eficaz. ¡Qué flor de reloj! Flor de reloj. La camisa abotonada hasta el mismo lugar donde se la abotonó el que corría al chico que habían molido a golpes en Lux. Con el pecho, ¿te acuerdas? Así. Sí, con el pecho hacia el aire. Semi descubierto. Con pelo, por suerte. Sí. ¿Cómo con por suerte? Y porque ahora se usa que ser la niña. Ahora se usa de pelarse. Ahora se usa la niña. La sonrisa de Guacone con su camperita de jean. Ay, y cuál, demás. Y el Luigi Bosca. Chocha. Ah, no vi Luigi Bosca. El Luigi Bosca. ¿A dónde? ¿Vos hay viste? Un Luigi Bosca que debo decir que esta semana estuvo de oferta en San Pedro. ¿Ah, sí? Sí. ¿A cuánto estaba Luigi Bosca? Y estaba, yo no lo veo estaba, ahí a había una oferta, vi una oferta que estaba entre está inventando. 1.600 pesos. Es sí, una fake. ¿Viste? Es yo una la... fake. ¿La dijiste vos, Sandra? ¿A la no, oferta? No, ah, mira, ahí se ve Luigi Bosca. En el súper donde yo encuentro muchas amigas ¿cuántas? Mías ¿sí? comprando eso, ¿qué? Estaba el Luigi Bosca 1.600. Sí, esa, 1600 yo vi esa oferta. O sea que, ¿y se lo toman todo? No sé, no, está sin abrir. Oh, en el momento de la torta, el Luigi Bosca está sin abrir. ¿Cómo le estamos revisando la casa a Guacone? Bien, vamos hacia atrás, hacia la parte donde se encuentra la mesada. ¿Sabe cómo cortar la torta el señor médico cirujano? Fíjate. Muy bien, sabe cómo cortar la torta. Hacia atrás vemos la alcusa, decía mi mamá, que vendría a ser donde se pone el aceite y todo lo demás. Vemos el limón. Sí, un limón completo. Hay un y frasco de... analizando la escena del crimen. Un frasco de escabeche. Un frasco de escabeche. Pero yo quiero ir sobre esta... O sea, yo inspecciono fotos siempre de todo tipo de funcionarios. Y quiero llamar la atención sobre la cantidad de invitados que no comieron torta. Porque fíjense la pila de platitos descartables que hay y las cucharitas, ¿ok? O sea... ¿A quién no invitaron a comer la torta de Berni presidente? No, bueno, pero hay que ver cuánta gente tiene Berni para ser presidente en San Pedro. ¿Es solo Guacón el que lo apoya o hay una gran cantidad de gente que va con Berni presidente? No sé, bueno, la foto lo apoya solo en Guacón. San Pedro tiene representación la agrupación 20 de noviembre, sí, es la que conduce Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. Ok. Bueno, pero acá... ahí hay un montón de platitos. Cristina no vino, Alicia no vino, Castañeto no vino. Yo les hablo, Rudy no vino. Toda la gente que tiene conexión con San Pedro. Yo quiero decir, toda la gente del universo K que tiene conexión con San Pedro. Rudy Ulloa y su mujer. Pero son de otras organizaciones. Esas. Bueno, no importa. Acá un cumpleaños no se le niega a nadie. Sí, señores, pero... nos vamos no, a... No, te digo, que estás equivocado. El cumpleaños de Berni es en febrero, ¿eh? 3 de febrero es el cumpleaños de Berni. Claro. Bueno, pero un pedazo de torta que a comer en la casa de un amigo. ¿Qué comieron antes de la torta? Ah, no sé. ¿Eh? ¿La Pablo? ¿Torta era el postre? Pablo, ¿qué comieron antes de la torta? ¿Quién hizo el asado si vos estabas en la municipalidad esperando que Ramón termine de hablar? Chimichurri había. Bueno, ¿vieron cómo hay que hacer para llamar la atención? Por más, me dicen, estás sin equipo de prensa, ¿ok? Porque ya dejaste el poder. Ah, claro. No vas a hacer publicidad en ningún lado. No sos noticia. ¿Qué haces? Llamás la atención. Compras una... Eso habla de una gran inteligencia. Compras una torta, le pones topo presidente y dicen, ¿quién es el topo? Claro. Ah, mira.
Y estás en todos los muros, en todas las redes sociales, en todas las noticias, en el programa Sin Galera y demás. ¿Quién es? Para que tengo otra foto. Pablo Guacone. Tengo otra foto. Bueno, me nos vamos. No, pará. Tengo otra foto que apareció en Instagram. Sí, ¿de quién? Mirá. Mirá. No, no se puede mirar por radio, les tengo que contar. No, pero pará. No sé, tenés que ver la voz para que la puedas contar. Ah, ok. Bueno, señores, la otra foto. Gente. ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! Está Pablo Guacone. ¿Quién es el que está ahí? ¿Es Agustín? Es Juan Benceni. Juan Benceni. En su Instagram. Juan Benceni. Juan Benceni, ex. Claro, mira vos. Claro, está tiene menos pelo, Juan. Allá está Bernie y allá de al lado de Bernie, ¿quién estaría? El otro que está sentado al lado de él. No alcanzo bueno, vamos a averiguar. Reconocerlo. ¡Oh! ¿Es Fresh o Baggio? Fresh. Ah, para mí es Fresh. No, si es Fresh no, porque la Fresh me la tiró toda a Cabaleiro a mí. Para mí es Fresh. ¿Eh? ¿Es Fresh? Fresh, Coca-Cola. Bueno, no, entonces, bueno, queremos Baggio. Para que hay foto de la comida, ¿eh? Queremos Baggio. ¿Tenés más fotos? Hay foto de la comida. Bueno. Saldos Anclas, Coca-Cola, Fresh. Sí, Fresh. Y... No sé si es Fresh. Es un cerdo, me parece. ¡Oh! Con razón había chimichurri, ¿viste? Y no nos invitó. El lechón de Guacone. Pablo Guacone lo ponemos acá en la lista de... No te hagas problema. Pablo Guacone hizo un lechón y no... El que come y no comida. Y ni siquiera me guardó los riñoncitos. Bueno, confirmado que eso es Fresh, ¿eh? Yo le digo a Pablo Guacone que, mínimo me venga a pintar el frente ahora, después de toda la publicidad que le hice. No nos invitó un a detalle, comer el en la mesa de Guacone no sirven el vino en copas. Bueno, en vaso se entiendo toma, que este es el único tema que le interesó a Flyman desde que empezó el programa. Vino. ¿Te dieron cuenta? ¿Te diste cuenta, Topo? Estaba callado, mudo, nada, qué sé yo. Tema más interesante, el Luigi Bosca, y detonó. De Bernie. Vamos al último servicio informativo.